Cientos de estudiantes del programa de inclusión de las instituciones educativas de Valledupar se encuentran sin recibir clases ante el cese de actividades decretadas por los docentes a quienes les adeudan 3 meses. Esta situación fue denunciada por el rector del colegio José Eugenio Martínez, Freddy Ramos. Existe un atraso, pero que de acuerdo al concepto que ellos han emitido, es que los profesores intérpretes no les han entregado el soporte, o sea, ellos tienen que dar un soporte técnico por firma y que ellos no lo han aportado. Por parte de los intérpretes tengo la queja de que no son 5 meses, sino 3 meses, sino que ellos dicen que le han dilatado, pero que no les habían pedido el soporte de firma por cada uno de los eventos que ellos hacen. Lógicamente que si hay un paro, todo el proceso se detiene, porque de otra manera usted puede mirar que ya los muchachos que están en esta fase final y que de pronto necesitan del apoyo para terminar sus tareas y sus compromisos académicos no lo van a poder hacer. El municipio independientemente contrata por 10 meses. Y el operador debe de asumir independientemente debe de asumir cualquier consecuencia o cualquier cosa o soportar de cualquier forma esto. No debería, si hay una pelea jurídica que se establezca, se puede establecer posteriormente, pero que el municipio con la empresa es la que tiene su pelea y no con las instituciones. No con el personal, no con el personal humano, que en este caso quien se está perjudicando aquí es la población estudiantil. Por su parte, la psicoorientadora Blanca Moreno dio a conocer una serie de falencias que se presenta con el CENE, operador de este programa. Al pago a los intérpretes, esa es otra dificultad también. El operador tiene muchas dificultades el dinero para cancelar puntualmente los meses. Y esa ha sido la constante también, esto no es nuevo, esto también viene desde años anteriores, la misma situación. ¿Qué pasa con eso? Que el operador demora 3, 4, 5 meses para cancelar. Ante esta situación, ¿qué le toca a los intérpretes? Yo como persona, yo le pongo lógica y es lógico, si la persona trabaja es porque necesita. El cómo sostenerse, y por eso todo el mundo se afana por trabajar para poder autosostener necesidades básicas, por lo menos, y cualquier clase de necesidades. Y es así como ellos a veces, a manera de presionar, es una estrategia que ellos utilizan, paran. ¿Quiénes son los afectados? Sí, los afectados son los jóvenes, los niños y las niñas. Pero ¿qué otra estrategia pueden implementarse ellos para decir, necesitamos, ya no aguantamos más, trabajamos porque necesitamos suplir necesidades? Y eso es lo que sucede. La comunidad estudiantil hizo un llamado para que se resolucione esta situación. ¿Cuál es el llamado? Hombre, a la alcaldía, al municipio, que es la persona, el ente encargado, que revisen todas estas cosas, todas estas falencias y tratar de ajustar el programa para que realmente se desarrolle como debe ser y no se les siga violentando los derechos a estos niños y estas niñas y estos jóvenes que presentan esta discapacidad.